Hola, muy buenas a todos, soy Maki Man y estamos aquí en un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más a mi canal, chicos, bienvenidísimos. Aquí estamos de vuelta una vez más en un nuevo vídeo en el que hoy, chicos, vamos a usar la cama elástica, que la tengo aquí un poco abandonada. Así que se me ha ocurrido que de repente he tomado unas medidas para ver las medidas si cabe dentro de la piscina. Y creo que sí, que cabe. Así que antes de empezar, chicos, quiero un reto de likes, porque sé que las camas elásticas os encantan y las piscinas también. Así que, Pati, dime un reto de likes. Dímelo así al aire, tal cual. 150.000. 150.000 likes. 150.000 likes y haremos más retos en camas elásticas con la piscina. Como ya digo, la cama elástica tiene unos 4,20 metros y creo que esto tiene una longitud de ancho de unos 4,40 metros. Lo que no sé es de profundidad, quizás se queda un poco corto y habrá esto de agua por encima. No lo sé, a lo mejor llega justo y puedo saltar. La cosa es que va a estar guay, pero antes de probarlo, Pati, voy a tener que ayudar, así que creo que nos va a costar moverlo un poco. Luego quizás también nos va a costar un poco moverlo hacia allá, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, así que, chicos, lo dicho, 150.000 likes para más retos así súper estúpidos, súper absurdo, así que vamos allá. Pero antes vamos a empezar con un calentamiento, como siempre. Me voy a tirar desde aquí, ¿vale? Para probar los saltos y tal. Aunque no haga un día de sol, aunque, espérate, lo estoy empezando a notar, ¿eh? O sea, creo que está saliendo el sol. Está justo va a salir el sol ahora, así que vamos allá. Un momento, espérate. ¿Quién ha estado aquí? ¿Quién se ha subido aquí? Thor. ¿Estas son patitas de Thor? ¿Lista? ¡Lista! ¿Está fría? No. ¡Uy, que me regalo! Vale, yo creo que se puede. ¡Oh, Dios mío, qué guapo! ¡Oh, mola! ¡No! ¡Ay, no, no, no! Por intentarlo he intentado. ¿Que no se puede? Pues voy a intentar cruzar la mitad de la piscina corriendo, ¿vale? Una, dos, tres, allá voy. ¡Qué guapo, tío! ¿Le voy a intentar otra vez? Tengo que tocar el palo y volver, ¿vale? Sin hundirme. ¡Vamos! Me parece un barco esto, está flotando, ¿sabes? O sea, mirar, he tomado las medidas justas porque sabía que me cabía, tío, pero no cabe del todo. Vamos a sacarlo. ¡Hala, qué guapo! Quiero probarlo como tobogán, tío. Ponlo allí, vamos a ponerlo aquí mejor, ¿no? Para que se vea de aquí para allá. ¡Qué guapo! Hasta el momento es el tobogán más grande que tenemos en la piscina, tío, o sea, ¡wow! Me voy a tirar, ¿eh? Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque no sé si esto va a aguantar. ¿Tú qué dices? ¿Que aguantará? Sí. Me tiro, ¿eh? ¿Me tiro? Tira. Allá voy. ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo, tío! Tengo que hacerlo otra vez. Tío. ¡Hala, qué guapa, chaval! Voy, ¿eh? ¿Preparada? Sí. Allá voy. ¡Qué guapo, tío! ¡Lol! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo! O sea, no me imaginaba lo que se podía hacer con una cama elástica, tío. Allá voy otra vez. Que allá va la croqueta humana. ¡Allá va! Madre mía, chaval. Qué guapo. Pelota humana. A ver, cuidado con el palo, ¿eh? Pelota humana. Allá voy. ¡Ay, Dios! Quiero ver otra. ¿Eh? Quiero ver otra de esas. Casi me he asustado, tío. ¿Qué? Quiero ver otra. ¿Otra? Sí. Me voy a convertir en una pelota humana. A ver, tres. Una, dos y tres. Oye, ¿y si te tiras con la tablita esa pequeñita de surf que hay? La colchoneta flotante.
No se puede. Lo he intentado. Se ha pinchado. ¿Qué? Se ha pinchado. ¿Cómo se ha pinchado? ¿Cómo se ha pinchado? Ni idea. Se acaba de pinchar. ¡Hala! ¿Es verdad? ¿Alguna piedrecita o algo? ¿Ahora cómo me tumbo yo ahí? No, mis colchonetas no las metas. Tírate con el avión. ¿Voy a meter al unicornio? No. ¿Al unicornio? No. Intenta saltar en el medio y tirarte de cabeza. O sea, úsala de trampolín o que haga rampa. Atenta, ¿eh? Atenta cómo lo voy a hacer. Espérate, era de cabeza, ¿no? Va, no, es que no hay profundidad, de cabeza esta no. Esta era de testeo, espérate, que voy. Estaba testeándolo, ¿vale? Uh-huh. Allá voy. Una, dos y tres. ¿Qué, mola o no? ¡Mi pelo! ¡Mi comilla! Está ahí. Hasta aquí. Saltaría ahora, pero esto resbala, ¿sabes? A la hora de saltar. Me voy de la vida, adiós. Me voy de la vida. Bye. Así que bueno, chicos, nada más que deciros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si veo que os ha gustado y queréis más toboganes absurdos y locos, quizás construiremos más y haremos más de otro tipo. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si queréis más camas elásticas, trampolines en la piscina, dejadmelo saber con un gran me gusta, más de 150.000 likes para más. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo. Seguidme en las redes sociales que le tendréis justamente abajo en la descripción, Twitter, Facebook e Instagram, para no perderte absolutamente nada. Y nada más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.